artistas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy nos toca en nuestros vídeos en los que probamos materiales de bellas artes, materiales que nos gusta usar y que también nos gusta saber a veces qué posibilidades tienen y que nadie nos dice, ¿no? Porque al final cada uno acaba probando las cosas, que es lo correcto, pero a veces siempre sería interesante, antes de hacer un gasto potente, pues tener un poco de orientación, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es, y gracias a Arte Miranda, la empresa de Bellas Artes salmantina, que nos ha ofrecido, nos ha enviado unos papeles que no sabemos de dónde vienen, lo único que sabemos es que son nuevos y baratos, comillas, asequibles. Nos ha enviado dos, gamas, la más barata. Dentro de esa gama nos ha ofertado cuatro diferentes calidades, por grosor y por prensados, y la gama profesional, donde de momento tenemos tres posibilidades. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, en mi set de trabajo, es probarlos, bien con tintas, con nogalina, con acuarela pura y dura, incluso voy a utilizar el acrílico en algún caso, el acrílico aguado, el acrílico muy líquido, para ver cómo responde el papel ante un trabajo artístico. Solo voy a hacer una cata artística. En ningún caso ni le voy a pegar fuego al papel, ni voy a colocar una ventana a ver cómo le afecta la luz, ni lo voy a estirar con dos bueyes, uno por cada lado, a ver cuánto aguanta. Eso no nos interesa. Sí que lo voy a hacer es, voy a pintar. Pintar con sentimiento, pues con seriedad. Voy a pintar a gusto para, dentro de ese placer de la pintura, pues podamos descubrir cosas de un papel que es nuevo y que, oye, quién sabe. Nunca sabemos las cosas que nos vienen. Bueno, en cualquier caso, estáis todos invitados, invitadas a estos vídeos que van a empezar en nada. En 3, 2, 1, empezamos nuestra primera cata a ciegas. Muchas gracias, nos vemos. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver, aquí estamos. Vamos a intentar trabajar con estos papeles. Con el prensado en caliente, el de 200 gramitos. Es un papel, como podéis ver, muy fino. Vamos a hacer con él un ejercicio, que es vamos a pintar un árbol con tinta china. De la misma manera vamos a hacer lo mismo con el cold pressing, presión en frío. Lo vamos a hacer es, que tiene un poquito de granito, vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a hacer el mismo tema, con la misma técnica de la tinta, y vamos a ver qué tal responde. Durante el proceso, pues esgrafiaremos, utilizaremos técnicas que intenten agredir el papel, a ver qué tal responde. Lógicamente, al ser papel de 200 gramos, no se nos va a ocurrir meterle agua como si esto no tuviera un mañana, porque no vamos a conseguir nada. Y otra cosa, tampoco utilizaremos masking con el prensado en caliente, porque lo más probable es que el masking lo levante. ¿Por qué? Pues porque les pasa a todos. Si no le pasaría, sería una cosa muy rara. Y como es una cosa que es innata de estos papeles, ni lo voy a intentar. Sí que utilizaremos, cuando cambiemos de, nos pasemos a 300, que también los hay, fijaros ya que ya esto se ha puesto más tocho, más gordo, más grueso. Este es el grano grueso y este es el grano fino, que ellos llaman grano fino, pero que tiene toda la pinta de ser un HP, un hot pressing, porque realmente grano yo no le veo por ningún lado, pero lo mantenemos así. Si ellos se lo autodenominan como grano fino, lo llamamos grano fino. En estos dos haremos seguramente una nogalina. Utilizaremos un Daniel Smith, si os fijáis. Esto es una nogalina. Daniel Smith ha hecho este producto que está requete bien y vamos a pintar con él en esto, que el mismo tema. ¿Y con qué? Aquí sí que vamos a usar un poquito más de agua. Estamos hablando ya de 300 grametes que nos van a dejar trabajar. De mala gusto. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar, no voy a hablar apenas cuando trabaje. ¿Por qué? Pues porque quiero que sea una cosa rápida. No quiero tampoco poner aquí. Pensad que tenemos que probar prácticamente 8 papeles, 8 acuarelas. Eso, salvo que, aún siendo de Bilbao, soy incapaz de hacerlas en tan poco tiempo. Así que me pongo a trabajar y bueno, si veis que no hablo mucho o si escucháis una música, pues disfrutad de ella. Thank you.
Bien, vamos ahora a trabajar con el segundo papel. Es un papel de 200 gramos. Es un CP, un cold press, es decir, un papel pensado en frío. Tiene algo de grano, el que le deja la, muy bien la red donde se... donde se fabrica, o el mismo fieltro, o lo que se use para separar un papel de otro mientras se pasan por la prensa hidráulica. Voy a hacer el dibujo esta vez a lápiz. El anterior habéis visto que lo he hecho con una madera, porque quería saber de qué manera respondía el papel pues, a una agresión diferente que no fuera la del lápiz. Así que en este vamos a usar un lápiz. Como en el otro, igual que en el otro dibujo, no voy a hablar, es decir, voy a estar trabajando. Os pongo un poquito de música y simplemente me veis trabajar, ¿vale? ¿Os parece? Venga, hasta ahora. Bien, aquí tenemos acabada ya la primera parte. Hemos trabajado con los papeles de 200 gramos. Este es el de grano fino y este es el, digamos, el satinado, ¿no? El que está prensado en caliente y que apenas tiene grano. Papel casi de cuaderno, podríamos decir, ¿no? Esto es casi un papel de blog, de los que... ¿Características? Bueno, aquí, como veis, en los dos mantiene muy bien la temperatura el color. Posiblemente aquí haya bajado más, seguramente porque la presto superficial esté anulado o calcinado por la presión en caliente. Este no sea presión en caliente, pero los dos, yo luego pondré unas características de cada uno en un pequeño apuntito que os voy a poner en el vídeo. Yo súper a gusto, sinceramente, si son papeles, como espero que sean muy baratos porque son la serie más baja, son estupendos para intentar hacer cualquier trabajo. Fijaros que funciona muy bien, incluso este
Lo colocamos ahí, le colocamos, quedan muy bien, muy elegantes, si acaso para que quede esto más elegante, pues habría que poner aquí la firma, ¿no? Ya sabéis que esto, hacer comentarios en el canal, y entre los comentarios, los que sean más acertados, simplemente entre los comentarios, sortearé estas obras y os enviaré sin ningún problema. Esta igualmente la voy a firmar. Y recordad que suscribiros al canal, hacer comentarios, y entre los comentados, pues habrá sorteos. Estupendo, me ha encantado, la verdad, tengo que reconocer que me ha encantado el papel. Bueno, aquí estamos con la segunda parte. Vamos a pintarlo ahora sobre 300 gramos, Sigue siendo una serie barata. Aparentemente, si a mí esto me dices que esto es de la serie barata, en fin. Este es el que tiene grano, ¿vale? Le dicen grano grueso, pero bueno, es un grano medio. Es un grano muy uniforme, lo que quiere decir que posiblemente esté prensado mecánicamente. Cuando se prensa mecánicamente, el grano queda casi como homogéneo y monótono. Le falta esa espontaneidad que tiene el prensado manual o simplemente el papel artesano, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? Este, que es el que vamos a, con el que vamos a empezar, no tiene... Está catalogado como grano fino, pero bueno, yo no le veo grano. A mí me parece que es un papel, un HP de libro, pero bueno, está calificado así y así lo vamos a entender. Aquí vamos a trabajar con nogalina. ¿Os acordáis que os comenté antes? La nogalina de la marca Daniel Smith. Y en el grano grueso, en este vamos a trabajar, mira, ya tiene aquí una mancha, vamos a trabajar con, ¿cómo se llama? Con acuarela, vamos a hacer una acuarela clásica, para que, y aquí sí que vamos a utilizar masking, seguramente, y cosas, pues para hacer qué tal funciona, como si fuera papel de acuarela. Aquí vamos a utilizar menos cosas porque está claro que el apresto no nos va a dejar. El apresto no nos va, sobre todo el apresto superficial. El interno lo desconozco, pero como el superficial lo toco y lo noto, este nos va a costar. Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Thank you.
Bueno, compañeros, compañeras, ya hemos acabado las cuatro acuarelas sobre los cuatro tipos de papeles. Esta última, que es una acuarela al uso, pintada con acuarela y con técnica de acuarela, hemos utilizado masking. Habéis visto que el masking se ha quitado perfectamente en una segunda entrada, que es muy difícil. Cuando el masking se da sobre el papel blanco es muy fácil luego, pero este masking ha sido dado sobre el papel pintado, lo que quiere decir, y ha respetado muy bien, hemos conseguido las formas, está jugosa, está expresiva. Yo, la verdad, es que estoy alucinando con este papel y de este gramaje. Estoy alucinado. Ha respondido muy bien al agua, no ha perdido tanto tono, lo he secado con el secador, los momentos que no hemos trabajado. Y la verdad es que ha funcionado muy, 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 muy bien. Bien, el otro papel, que es este, es un papel que me recuerda mucho a todos los papeles satinados, los papeles sin grano, donde el apresto está un poco loco y a veces el agua hace cosas como flotar. Encima porque tiene demasiada cola y le cuesta mucho entrar para adentro, en fin, es gracioso, es un papel para mí, yo seguramente lo usaré, tengo más, igual mañana si me da tiempo en otro vídeo lo hago con un acrílico, a ver qué sucede con otro tipo de técnica. Ha sido una experiencia bonita, me ha gustado este tipo de papel y este es el final, digamos, de la primera parte, porque vamos a hacer una segunda parte, un vídeo, otro segundo vídeo, para no hacer todo tan largo, en el que vamos a hablar del papel profesional, ¿eh? Ahí sí que haremos unas acuarelas ya un poco más curradas, con varios planos, otra historia, ¿eh? En cualquier caso, muchas gracias y espero que hayáis disfrutado con esta pequeña degustación de papel. Gracias, un saludo a todos.